Mire, usted sabe que hay gente en la vida que para nosotros los seres humanos, son una bendición de Dios. Yo estaba leyendo sobre este hombre que inventó la lamparita. ¿Cómo se llama? Fíjese, hubo un Tomás incrédulo que lo negó a Jesús. Dijo, si no lo veo, no lo creo. Y hubo otro Tomás que sin verlo a Jesús, creyó lo que estaba haciendo y que un día se iba a prender y que un día nos iba a iluminar el mundo. ¿Sabe cómo se llamaba? También se llamaba Tomás. Así que si alguno se llama Tomás, no sea como el de que caminaba con Jesús. No sea incrédulo. Y si se llama Tomás, sea como Tomás Edison, que inventó, fue el que descubrió. En realidad no inventó nada. La gente descubre, Dios es el que inventó las cosas. Dice que descubrió cómo funciona una lamparita. Y la historia dice que intentó más de 1000 veces. Qué tremendo, ¿no? Y a veces usted y nosotros nos desanimamos rápido, ¿no? Tenemos una palabra de fe, una palabra que nos alienta, una palabra que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y apenas la sabemos. Y tenemos un problema, ya estamos animados, ya no cantamos, ya no oramos, dejamos de leer la Biblia. Perseverancia es leer la Biblia todos los días. Diga perseverancia. Diga perseverancia. Es leer la palabra de Dios todos los días. Perseverancia es orar, alabar a Dios todos los días. Perseverancia es adorar a Dios todos los días. Todos los días. Ponga música en su casa, hermano. Ponga música cristiana, cante, adore. Eso es perseverar. Los objetivos en la fe se logran perseverando. Por eso Jesús dijo, si habrá alguno por ahí que le interesa mi vida y le interesa mi salvación y quiere, fíjese, tampoco le obligó a nadie, y quiere tomar su cruz, los problemas, las adversidades. No sé, cada uno tiene una cruz diferente. Usted no puede pretender la mía, ni yo puedo pretender la suya. Cada uno tiene una cruz que llevar y ponerla en el altar de Dios todos los días, esa cruz. Todos tenemos una cruz, todos. Todos. Así que nadie puede decir, ay, yo quisiera. No, no, usted no. Usted manéjese con lo suyo. Usted manéjese con lo que Dios le dio. Usted manéjese con lo que ya tiene. Y persevere en Dios porque que lo va a lograr, lo va a lograr. El ejemplo de este hombre, de Edison, tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos hombres que perseveraron? Dice que los apóstoles perseveraban en la oración, en la lectura de la palabra, el perseverar, el perseverar, el perseverar. Mire, es un espíritu, la perseverancia es un espíritu que viene de parte de Dios. No es algo, ay, hoy me levanté con perseverancia, qué lindo. Vieja, dame un vaso de perseverancia. No, no, eso se adquiere leyendo la palabra, continuando. Hay problemas, dele para adelante. Mire, el otro día leía a la gente de la Coca-Cola, los creadores de la Coca-Cola. Los 3 primeros años, dice que fueron los peores años de fracaso de la Coca-Cola. No daban, como dicen en el mundo, pie con bola. No, no iba para adelante. Era fracaso, y los tipos métale y métale y métale. Fíjese, hoy Coca-Cola se toma en todo el planeta Tierra. Qué bárbaro, ¿no? Los bebés, cuando nacen, ya no dicen agua, dicen coca. ¿Y por qué le dan coca a los padres? ¿Qué quiere tomar? Coca. Porque se nos metió en el consciente, en el subconsciente y en el último consciente que hay que tomar Coca-Cola. Fíjese. Porque hubieron unos tipos que perseveraron y nos metieron en todo el país la Coca-Cola. ¿Cuál es su sueño?
¿Cuál es su meta? Estamos terminando el año. Gloria a Dios por los que alcanzaron este año, ¿eh? Gloria a Dios. Felicitaciones, un aplauso para ellos, un aplauso a los que, a los que tuvieron una meta y la lograron. A los que estudiaron en el Instituto Bíblico aquí. A los que rindieron, a los que van a tener que rendir. Qué lindo. Bueno, son metas. Póngase metas espirituales también. Mire, una cosa es ser un fracasado. Yo sé que acá no hay gente fracasada. Una cosa es ser un fracasado y otra cosa es experimentar fracasos. Yo experimenté muchos fracasos, hermano, en la vida. Fracasamos una cosa, le cambiamos, le seguimos para adelante, vamos. Es normal, eso es normal. Pero nunca yo me declaré ni me sentí un fracasado. Porque Dios le va a dar oportunidad todos los días a usted, hermano querido. Dios le va a dar oportunidad todos los días. Y la perseverancia en la oración, la perseverancia en la palabra. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Mire, es más fácil ser malo que bueno. ¿Sabe usted que es más fácil ser malo que bueno? Es más fácil ser malo que ser bueno. Es más fácil odiar que amar. Fíjese, es más fácil no perdonar que pedir perdón. Vio que hay gente que le cuesta pedir perdón. Ni si le cortas un dedo te piden perdón. Son duros. Dijo Dulce, dura la gente. No Dulce. Así dijo ella, dura la gente. Tremendo. Es más fácil guardar rencor que perdonar. Es más sencillo pagar con la misma moneda cuando alguien nos ofende. Jesús dijo, si alguno quiere venir, póngalo ya Mateo capítulo 16, 24. Si alguno, opcional, no es obligación, nadie está aquí por obligación. Usted está aquí porque usted se determinó. Usted está aquí porque quiere cambiar. Usted está aquí porque quiere crecer. Usted está aquí porque quiere triunfar, quiere ser un triunfador en la vida. Usted está aquí porque quiere la salvación de Dios, ya la tiene, ya. Usted quiere estar aquí porque quiere prosperar en la vida, ¿o no es así? Y usted está aquí porque quiere que sus generaciones venideras dejar un legado espiritual, económico, no sé cuál es su legado que usted quiere dejar, pero usted está aquí no porque nadie los obligó, sino porque usted dijo, yo voy a tomar la cruz. Y pase lo que pase en mi casa, aunque haya gente que me resista, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, seguramente que van a decir, ¿y para qué te metes con eso evangélico? ¿Qué te van a dar ellos? Nosotros no te vamos a dar nada. Dios te va a dar y te va a bendecir. Lo que usted va a adquirir aquí es conocimiento, revelación, para que cuando salga a la calle usted lo pueda utilizar y las bendiciones se les abran sobre su casa. Eso es espectacular. La Biblia no funciona en la iglesia. Hermano, aquí todos somos buenos, todos nos amamos, todos tienen aureola, uno más grande, otro más chica. Todos acá somos todos buenitos. El tema es allá afuera. Entonces lo que aprendemos aquí es para aplicarlo afuera. ¿Cómo voy a aplicar yo la palabra de Dios en un momento de necesidad? ¿Cómo voy a aplicar yo la palabra de Dios? ¿En qué momento lo voy a aplicar? Aquí estamos enseñándole para eso. Métase a estudiar en los seminarios, en los institutos. Capacítese. ¿Para qué? Para que la Biblia le sea para usted una herramienta y usted siga perseverando. Y usted siga perseverando. Y usted siga perseverando. No le sirve venir de vez en cuando, hermano. No le sirve. Eso no sirve para nada. No sirve orar de vez en cuando. No sirve. Eso no sirve, hermano. La Biblia dice que tenemos que perseverar en la oración toda la mañana, todos los días. Usted se levanta y comienza a hablar, a declarar la palabra. Háblele a Cristo, háblele al Espíritu Santo. Apenas abre los ojos. Va en el colectivo, en el burro, en el camello, en lo que vaya. Vaya hablando la palabra.
escuchando la palabra de Dios, perseverancia, diga perseverar. Porque si usted de lunes a viernes no oró, no habló con Dios, imagínese que de lunes a viernes usted no oró. De lunes a viernes usted ni abrió la Biblia, ni el celular para ver un texto bíblico, y vino aquí crudito, vino acá. Está crudo, porque de lunes a viernes, cero. Cero Biblia, cero Dios, cero adoración, cero todo. Entonces, ¿cómo viene a la iglesia? Y se siente como un cristiano desanimado. Viene a ver qué me va a dar Dios. No, no es qué me va a dar Dios, qué usted adquirió durante la semana. ¿Qué te dijo Dios el lunes? Porque Dios habla, hermano, tiene boca en la palabra. Cuando oraste con Él, ¿qué te dijo? Recuerdo que vamos a hacer pronto el altar de oración, aquí lo vamos a hacer, para que la gente venga a orar. Lo teníamos en el otro edificio, yo le conté la vez pasada. Y vamos a hacer ese altar tan lindo de oración, donde usted va a entrar a orar y hablar con Dios 24 horas, se va a meter ahí, va a llorar, va a moquear, va a cantar, va a alabar, todo puede ser ahí adentro. Y recuerdo que yo tenía el altar frente a mi oficina y la gente venía a verme con problemas. Le dijo, mire hermano, antes de hablar conmigo, vaya y hable con Dios para ver qué le dice Dios primero, después vemos qué le digo yo. Y la gente se metía a orar y a adorar a Dios. Le dije, pero ¿sabe qué? Primero adore a Dios. Y la gente adoraba, el hermano adoraba una hora, dos horas, tres horas y se tomaba y se iba. Y no me golpeaba más la oficina. Fíjese qué importante, ¿no? Digo yo, y hermano, después de la oración no me vio. ¿Y para qué si Dios ya me respondió? Mire qué lindo, ¿no? ¿Por qué Dios no les responde? No digo todos, no digo a todos. No digo a todos. ¿Por qué Dios no les responde? No se puso a pensar. ¿No será que usted no está perseverando en la oración? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Y no será que usted no está leyendo? Hoy es domingo, hermano. De lunes a viernes, ¿qué leyó? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó? ¿Qué comió espiritualmente? Ahí está el quid de la cuestión. No, pastor, quiero una consejería con usted. ¿Y para qué quiere una consejería conmigo si no leíste la Biblia en toda la semana? ¿Para qué quiere una consejería conmigo que yo te dé qué si ni oraste en toda la semana? ¿No? Es verdad, hermano, esto funciona así. Entonces, si usted va a venir solamente a la iglesia a cantar, porque el ambiente es lindo, vio acá el ambiente es hermoso. Tenemos danza, música, la gente te abraza, te besa, el ambiente es lindo. Una vez una persona me dice, mire, yo nunca me convertí a Cristo, pero voy a la iglesia evangélica todos los días. ¿Y por qué, hermano? Le digo, ¿por qué va? Y porque el ambiente está, nadie dice malas palabras, yo voy y como en mi casa nadie me besa, nadie me da un abrazo, yo voy a la iglesia, me da un abrazo la gente, me da cariño, y me siento bien. Fíjese, pero no tenía Cristo en su corazón. Entonces lo importante de esto, hermano, no es solamente venir acá, esto sí que es obligación. Esto es parte del mandato de Dios. Venga a congregarse. Esto sí es un mandato. No dejen de congregarse como algunos hermanitos tienen por costumbre. No te malacostumbres, hermano. Fíjese. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos que van a la iglesia de vez en cuando y tienen la costumbre de faltar, de no venir, de venir de vez en cuando y después quieren que Dios les bendiga. Imposible. Si no hay perseverancia, es imposible, hermano querido, es imposible. Es imposible, es imposible. No le pretenda a Dios sacar algo de lo que usted no le da. Esto es así. Esto es así. Si usted no le da adoración, si usted no le da la importancia que él se merece, no pretenda que Dios tome importancia de sus problemas si usted no le da importancia a Dios. Fíjese, esto es así. Entonces, si usted quiere, si usted anhela, si
Si usted ámala, ame la Biblia, ame la palabra, ame la comunión, ame la adoración. Usted tiene que amar. No se puede perseverar sobre algo que no se ama. El muchacho persevera hasta que consigue casarse con la muchacha. El que trabaja persevera para lograr un objetivo. Charles Duque, el astronauta que estuvo con nosotros aquí estuvo con nosotros. No en este lugar, pero con nosotros estuvo. Fue el 10º hombre que caminó la luna. Fíjese. Y él desde niño, de los 8 años, él contó, dijo, yo desde los 8 años decía que voy a caminar sobre la luna. Y no había viajes espaciales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Con razón que la Biblia tiene tanta razón cuando dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, una cosa chiquitita, ¿sí? Si tuvieres fe como un granito de mostaza, primero fe, y le dijeres a esa montaña que se mude, que se corra, la montaña se correría por los dichos de tu boca. Escuchaba el otro día a un pastor de Colombia que ellos compraron un terreno en un descampado, si fuera de la ciudad, pero tenían un problema. La montaña tapaba toda la vista de la iglesia. Y acceder a la iglesia que habían edificado era un problema. El camino era muy... Por eso nadie quería ese terreno. Nadie quería ese lugar porque llegar ahí era muy dificultoso. Y comenzaron a orar. Y ahora y hablarle a la montaña. Dice, y le apuntaban a la montaña, le hablaban a la montaña. Salió un decreto del gobierno que por el medio de la montaña iba a pasar una autopista. Y abrieron la montaña y se vio la iglesia y el acceso fue directo a la puerta de la iglesia. Tu oración y tu determinación puede ser que otros hagas que otros trabajen a tu favor. Tu oración y tu fe va a provocar algo en el mundo celestial, que gente que no te conoce, que ni escuchó tu oración, que ni sabe lo que estás pidiendo, pero el Padre sabe, va a motivar a otros que hagan una autopista frente a tu casa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Diga perseverancia, oración, clamor, leer la palabra de Dios. Qué flacos que están algunos por no leer la Biblia, ¿eh? Qué flaco de conocimiento, qué flaco de conocimiento, qué flaco de oración. ¿Y sabe cómo uno percibe cuando uno dice, hermano, vení a hacer una oración? Y no saben qué decir. ¿Saben por qué no saben qué decir? Porque nunca dicen nada. Hermano, vení a orar. Es tremendo, ¿no? Estuvimos ahí en Halloween. Justo me tocó. Enfrente del hotel estaba todo el pueblo de Cochabamba celebrando. Y yo tenía que dar una clase en un instituto bíblico. Y ya estaban todos los tres años de instituto bíblico, todos se graduaban, ahora en diciembre se graduaban. Y yo dije, hermano, tenemos que cambiar la atmósfera, porque una atmósfera diabólica acá en Cochabamba, una cosa, se respiraba, hermano. Toda la gente... Yo tuve que ir caminando porque no se podía ir en vehículo, eran 6 cuadras. Y todo el mundo, pero verdad, todo el mundo que venía disfrazado de diablo, los bebés, los chiquitos, los grandes. Usted entraba al supermercado, era una de las cajeras, pero totalmente transformada, pintada, y con una cosa, las cajeras en los supermercados. Entonces le dije, mire, ustedes que están graduando, ya te van por 3 años, vamos a orar. Y pusimos a orar, a reprender.
aprender y empecé a poner el micrófono a los hermanos. Dije, y yo le voy a ir poniendo el micrófono y ustedes van a orar, pero van a orar, no que van a estar como pescado fuera del agua. Y algunos no sabían qué decir. Algunos no sabían qué decir y ya terminaban 3 años de instituto bíblico. Podés leer mucho la Biblia, pero si no practicas la oración. Así que, mire, yo sentía vergüenza ajena. Le sacaba el micrófono porque, dije, este va a terminar, este se recibe este año, no sabe orar. Yo dije, ¿por qué vamos a orar, hermano? Reprenda, declare, establezca. Y no sabían qué decir. No sabían qué decir. Uno decía, la sangre del cordero, la sangre del cordero, la sangre del cordero, la sangre del cordero. Decía otra cosa, hermano, le digo. La sangre del cordero, la sangre del cordero, la sangre del cordero, la sangre. Perseverancia. Qué lástima que algunos van a terminar flacos este año, ¿eh? Y la culpa no la tiene Macri. La culpa no la tiene el diablo. Gracias a Cristo, Satanás es una triste laucha. El diablo está reventado, vencido. Ya no le queda ni cuchillo, ni tenedor, ni estrés. No le queda nada. Ni cola le queda al desgraciado. Pero qué lástima que algunos desaprovecharon el año y no leyeron la palabra. No se fortalecieron. Porque el tema no es por fuera, el tema es por dentro, hermano. Tu fe, tu declaración diaria, tu palabra. Por eso el enemigo te tiene desanimado todo el tiempo, no digo a todos. Algunos tienen como el karateka, kung fu, confundido todo el tiempo. No sé si seguir en la misma iglesia, no sé si buscar otra iglesia. Mira, si no buscas de Cristo la oración, lectura, vas a buscar 2 millones de iglesias y te va a hacer el evangelio, te va a funcionar de la misma manera. Te va a funcionar de la misma manera, hermano querido. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere, ¡ey! Dijo Jesús, se paró ahí. ¡Ey, ey! Si alguno quiere, escúchenme, dijo Jesús. Si alguno quiere seguirme, seguir, hermano. No es seguir de vez en cuando, hay que seguir. Viento, marea, muerte, destrucción, familia enferma, sin trabajo, hay que seguir. Si alguno quiere seguirme. O sea que Jesús a todos nosotros nos dio la opción. Fíjese, la opción de seguirlo o no. Yo tomé esa opción, dije, yo te voy a seguir, Jesús. Y quiere que le diga, desde los 33 hasta los 60 que tengo, me ha ido bien. Dios me ha bendecido y me sigue bendiciendo. Cuando íbamos por las montañas de Cochabamba, decía el pastor que iba conmigo, digo, qué privilegio, ¿no? Dije, mira por dónde vamos. En mi vida me imaginé manejar por acá. Ni lo soñé. Mira con quién nos relacionamos. Con expresidentes, con gobernadores, con alcaldes. Digo, mira dónde te lleva Dios. Claro, pero había que manejar 1000 kilómetros para llegar hasta allá. El miércoles les contaba, tuve un problema. Entré a Bolivia, a Bermejo, y no había combustible para mi vehículo. Un día entero estuve buscando tambores para ponerlos atrás. Gracias a Dios, que esa misericordia de Dios, pues nadie vendía tambores, no se conseguían tambores. Si no conseguía tambores, mi viaje se truncaba ahí en Bermejo. Pero alguien dijo, hay un hermano que vende aceite, vaya a verlo, debe tener algún tambor. Y él tenía uno de 80 litros y uno de 20. Yo le dije, no, con esto no llego. Me dijo, espéreme que ya vengo. Y no sé de dónde fue, y él compró y pagó un tambor de 100 litros nuevito y me lo dio. Así que puse 200 litros en tambores, más 70 que cargó mi camioneta,
y nos fuimos a Cochabamba. Perseverancia. Todo un día buscando un tambor. Todo un día. Es que cuando tú amas la meta, Dios te va a poner gente que te bendiga. Yo no sabía que había alguien que me estaba esperando de parte de Dios para comprarme un tambor. Y si yo me venía, me perdía la bendición de que ese alguien me comprara un tambor para que yo cargara 100 litros de combustible y pudiera viajar. Diga perseverancia. Hermano, ¿cuántas cosas te perdiste en este año? ¿Cuánta gente te hubiese bendecido? ¿Cuánta gente estaba determinada por Dios? No por tu imaginación. ¿Sabe por qué? Porque el camino de Dios no es un camino de especulación. Si usted especula, está perdido. Está más perdido que el diablo. Esto no es un camino de especulación. A ver, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a ayudar? No, esto es... Decía la canción, lo sobrenatural. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por no haber perseverado orando, orando y orando? Para algunos le cayó un rocío. Para otros le cayó una lluvia. Y para otros un torrente de bendición. Mire, yo no quiero cristianos que vivan bajo el rocío de Dios. Porque el rocío te mantiene húmedo. Pero la lluvia, el torrente de Dios, te hace florecer y dar fruto. Con el rocío, los árboles no dan fruto. Con el torrente, con la bendición de Dios, la perseverancia. Vamos a perseverar. Aunque la tierra tiemble, vamos a perseverar. Aunque venga lo que venga, vamos a perseverar. Yo les animo a todos que en este próximo año hagan el esfuerzo, vengan a estudiar, métanse en los seminarios, en los grupos a estudiar, hermano querido. El domingo, el viernes cuando la casamos, viernes fue, ¿no? El sábado, ¿cuándo la casamos? El viernes la casamos a Aiza, no está acá Aiza, pues está de luna de miel ahora, se lo merece. Aiza llegó cuando era niña. Me acuerdo que cantaba en el coro de niños Aiza. Morochita, flaquita, bonita. Y la quisieron sacar de la iglesia. Y le hablaron para sacarla. Y le buscaron las mil y una. Y Aiza perseveró en medio de las críticas, en medio de la familia, la única la familia, perseveró y se casó bajo una bendición grande en esta casa. Yo cuando la vi dije, Aiza, sos el resultado de la perseverancia. Dice la Biblia que los que perseveran hasta el fin heredarán. ¿Qué dice? Heredarán. Hay herencia, hermano, hay herencia, hermana, hay herencia, grande y poderosa heredarán. Persevere, no mires el problema, no mires el obstáculo, las piedras que te tiran, la oposición que se levanta, no es para que usted se detenga, es para que se fortalezca. Las luchas, las adversidades, no es para que usted se detenga. No es para que usted cambie de rumbo, no voy a cambiar de rumbo. No. Es para que usted persevere. Levántate y resplandece, dice Dios. Romanos, una palabra en Romanos. No solo esto, Romanos capítulo 5, 3 y 4, si lo tiene ahí. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos perseveramos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia,
entereza de carácter, te forma el carácter. Fíjese, la entereza te forma carácter y el carácter te da esperanza. Qué tremendo, ¿no? Romanos capítulo 5, si quiere anotarlo, verso 3 y 4. No solo esto, no sé cómo dice ahí. Ponga el versículo 3. Romanos 5, 3, ¿qué dice? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué sigue después? Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. En esta versión que yo tengo, digo, dice, y el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia te produce carácter. Qué lindo. Otro texto bíblico, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Así que nos sentimos felices de ustedes ante la iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Ahí tenemos, tanto que nosotros mismos nos alegramos, nos gloriamos en ustedes, en vosotros, en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y por vuestra fe. Acá dice, por vuestra perseverancia en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que han soportado. Qué maravilloso. Esto es espectacular. Hebreos capítulo 12, ponga ahí en la pantalla, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, del pecado que nos estorba. Mire, hay cosas que te estorban, hermano, en tu vida. Tienes que cancelarla, tienes que echarla afuera, tienes que arrancarla. En especial del pecado que nos asedia. Asedia es algo que te persigue. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Allí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Escuche esto. Escuche esta determinación. Fíjese. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de tu familia. ¿Sabe quiénes son los testigos? Hay gente que te está mirando así todo el tiempo. ¿Quiénes son? Tus parientes, en el trabajo, la familia. Están esperando que caigas, están esperando que te desanimes, están esperando que no congregues. Están diciendo, uy, con lo que le pasó, estos no van más a la iglesia. Mira la desgracia. Mira lo que les pasó. No, estos no van más a la iglesia. Por tanto, teniendo nosotros derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire, la gente que te está observando parece una nube de gente. Y están ahí, pendientes de cómo vas a reaccionar ante la situación que estás viviendo. Pero la perseverancia en Dios va a terminar que ellos que esperaban tu caída se conviertan a ti. Se conviertan a ti. Cuando nos pusimos de novio con mi esposa y ella era católica y la familia era muy católica también, se enojaron con ella, la criticaron, nos casamos. En nuestro casamiento no hubo baile mundano, aunque la mayoría eran los parientes. Nuestro casamiento. Le hicimos pagar la tarjeta, pagaron la tarjeta para que vengan a estar con nosotros. Y desde que nos casamos, no, escucha esto, nunca hemos faltado una reunión jamás. Y no éramos pastores. Nunca faltamos una reunión, nunca faltamos. Y menos por un cumpleaños. Domingo hacían pachanga, fiesta, cumpleaños, que la abuela, que el sobrino. Nunca hemos ido un domingo a un cumpleaños cambiando la iglesia, la adoración, por una fiesta de la familia. Después el lunes íbamos a verlo, el lunes ahí comíamos lo que quedó de la torta, si quedaba.
le llevamos regalitos, pero no así, Liliana. Nunca fuimos. Y así nos miraban con desprecio. El Osvaldo le lavó la cabeza a la Liliana. La cambió de religión y ahora no está más con la familia. Pero la perseverancia. ¿Sabe lo que hizo la perseverancia? Que la empiecen a llamar a mi esposa, los hermanos y las cuñadas y las tías para pedirle oración. Vos que estás cerca de Dios, ¿qué hace eso la perseverancia? La perseverancia. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que están esperando que tú caigas, que deje de buscar a Dios, que deje de congregarte, que blasfemes el nombre de Cristo. Esa nube de testigos. Fíjese, una nube de testigos. Dice, despojémonos de todo el peso del pecado que te persigue, que te asedia, que te molesta. Despojémonos de ese pecado. Fíjese, ¿para qué? Para que corramos. Que corramos, perseverancia. Diga perseverancia. Corramos. No dice para correr un tramo. Hay cristianos que corren un tramo y después se cansan. No, no sirve. Para que corramos, todo el tiempo tenemos que estar corriendo, hermano, todo el tiempo tenemos que estar corriendo en actividad. Para que corramos, dijo el apóstol, con paciencia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana consiste en esto, mi amado, en una carrera que tenemos por delante. ¿Y qué tenemos por delante? La vida eterna, la bendición. No sé lo que Dios va a hacer, lo sobrenatural que recién decía la canción. Algo Dios va a hacer cuando usted persevera. No cuando usted critica. No cuando usted murmura. No cuando usted juzga. No cuando usted viene de vez en cuando. No sirve, hermano, eso. No sirve, entiéndalo. No sirve. Si usted viene solamente por un ambiente bueno, no te sirve. Si usted viene solamente para ver qué Dios me va a dar aquí, no sirve. Dios no te quiere dar aquí, Dios te quiere dar todos los días, las 24 horas del día te quiere dar. Pero usted tiene que aplicar esta palabra. Corramos con paciencia. Mire, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y yo le decía a la hermana el domingo, el sábado en la ceremonia, le decía, el viernes le dije, qué bendición a Isa. Mire, yo veía en la vida de esta joven Salmo 23 cumplido. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí me estoy casando en una mesa de fiesta en presencia de toda la gente que me quería sacar de este lugar. Estoy comenzando un camino de bendición y de victoria. Mire lo que Dios va a hacer contigo, ¿eh? Te va a extender una mesa, te va a dar una casa, no sé qué te va a dar, pero algo te va a dar. Dios tiene para darte un negocio, un emprendimiento, no sé, algo Dios tiene para darte, hermano querido. Porque al que persevera, Dios le va a dar algo que le va a dar. Y que ya lo tiene preparado para usted. Está preparado, hermano, pero persevere. Y la Biblia aún nos enseña ese. ¿Quién es el que recibe la corona? ¿Quién es el que recibe el premio? El que corre y llega. Fíjese, en el mundo el que llega primero le dan el regalo más grande, el premio más grande. El que llega segundo y uno más chiquito. El que llega tercero, otro más chiquitito. El que llega cuarto, otro más chiquitito. El que llega último, una medalla. Eso en el mundo, pero en Dios no. En Dios cuando llegás, llegás. Cuando llegaste, llegaste. No hay calificación de primero o último. Llegá. Hermano, llegá. Aunque te cueste, pero llegá. Aunque sufras, llegá. Perseverá. En la oración, en la congregación, en el trabajo, en buscar de Dios todos los días, perseverá. Entienda esto, una cosa es ser un fracasado y otra cosa es experimentar fracasos.
Tomás Edison experimentó más de 1000 veces el fracaso, pero nunca se consideró fracasado. Vamos terminando. Segunda de Pedro. Vamos por ahí. Segundo libro de Pedro. Capítulo 1, versículos 5 y 7. Vamos terminando. Precisamente por esto. Escuchen, precisamente por esto. Esfuércense para añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, perseverancia, a la perseverancia devoción a Dios y la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué tremendo, ¿no? Precisamente por esto esfuércense para añadir a su fe virtud. Fíjese, a su virtud entendimiento. ¿Algo como dice allá? Precisamente por esto esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. ¿Después cómo sigue? Al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia. Fíjese, está hablando de perseverancia. Y a la constancia, a la perseverancia, devoción a Dios y a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Hermanos, yo quiero que usted medite en esta palabra. Yo quiero que usted la medite. No lo hagamos sentir a Cristo frustrado, diciendo que no se puede. Yo sé que él nunca va a sentirse frustrado. Pero qué triste cuando nosotros decimos que no se puede. Qué triste que es cuando nosotros desvaloramos lo que él hizo por nosotros en la cruz. Él no se volvió a mitad de camino. ¿Y qué me enseña a mí? Que yo tampoco me tengo que volver. ¿Qué te enseña a vos? Hermano, no tenés que volverte. Tenés que continuar. Antes de crucificarlo, le molieron a palo las espaldas. Pudiendo él decir, no, hasta aquí nomás, llévenme a una clínica, no doy más. Los sufrimientos y los padecimientos que él tuvo por vos y por mí no tienen precio, no. No hay forma de explicarlos. Mi mente es tan chiquitita, humana, que yo no puedo entender por qué me amó tanto. Que continuó hasta llegar a ser crucificado. Yo no lo entiendo, hermano, la verdad que yo no lo entiendo. Pero eso no significa que yo no lo valore. Yo debo valorar y yo debo amar. Y yo debo perseverar adorándole y buscándole cada día. Hermano, no le eche la culpa a tu mujer. Mujer, no le eche la culpa a tu marido. Hijos, no le echen la culpa a sus padres. No le eche la culpa que te abandonaron. Gloria a Dios que te abandonaron. Dele gracias a Dios. Pero pastor, ¿cómo voy a decir dar gracias a Dios porque mis padres me abandonaron? Y dígale gracias a Dios porque lo permitió. Y dele gracias a Dios porque la palabra de Dios dice, si tu papá y tu mamá, tu viejo, tu vieja te abandonaron, no tenga problema. Dice, oh Dios, yo te voy a tomar en mis brazos y te voy a bendecir. Y la herencia que Dios te va a dar no tiene precio, no tiene límite. Capaz que tu papá te iba a dar un viejo colchón todo orinado como herencia, o como esa abuela que antes de morir lo llamó al nieto, le dijo, nieto, te voy a entregar algo que te va a dar de comer toda la vida, y le dio una cuchara, toda la herencia que tenía la abuela. Pensó que era una cuenta bancaria, unos dólares guardados, te voy a dar algo que te va a dar de comer toda la vida. Mire, la mejor herencia de la perseverancia
es lo que Dios tiene preparado. Rompa con esa estructura. Rompa con ese pensamiento, por favor. Rompa con no sé cómo explicárselo, con esos conceptos equivocados de lo que usted es y lo que va a recibir. No, nada que ver. Dios quiere bendecirlo. Persevere. Yo sé que algunos de ustedes deben estar pasando situaciones difíciles. Yo las pasé también. Todas las hemos pasado, ¿eh? Vivir 6 años en un sótano cuando vinimos no fue fácil. Nos comimos 6 años en el sótano. Hemos perseverado. Y salimos cuando Dios nos sacó. Yo bendigo ese sótano. Porque en ese sótano Dios nos dio la radio. Y bendigo ese sótano porque Dios nos dio el canal de televisión. Y bendigo ese sótano porque ahí hemos aprendido. Fue para nosotros la escuela del sótano. El sótano fue una escuela de aprendizaje. Fue una escuela de perseverancia. Fue una escuela de buscar a Dios. Fue una escuela de no buscar lo nuestro, sino buscar las cosas de Dios. Qué importante que es esto. Cierra sus ojitos donde están.